año 1965. El año que cambió la música pop. Se crea la banda Pink Floyd. Beatles estrena Help. En España se inaugura el segundo canal de televisión. Johnson toma posesión como presidente de los Estados Unidos de América. Se declara Año Internacional de la Cooperación por la Organización de las Naciones Unidas. Y en Roma se abre el cuarto y último ciclo del Concilio Vaticano II. Ese mismo año, el cardenal Bueno Monreal organizó las misiones, en las que un gran número de hermandades llevaron a sus imágenes para evangelizar los barrios de extramuros de nuestra ciudad, entre ellas la del Gran Poder, y que precisamente permanecería unos días en la parroquia de Santa Teresa. Octubre del 2021. El centro de la ciudad. ¿Dónde está en este momento? La Hermandad del Gran Poder viene de celebrar en el 2020 el cuarto centenario de la hechura del Señor, obra del escultor cordobés Juan de Mesa y Velasco, en 1620. A primeros de noviembre del 2019 se anunciaron unos cultos extraordinarios para conmemorar dicha efeméride, siendo el más importante la visita del Señor a las tres parroquias de la zona conocida como Tres Barrios Amate. El 16 de octubre comenzó el Señor su andadura para evangelizar en esta santa misión y acercar una de las grandes devociones de la ciudad a una zona que es muy necesaria, la presencia de Dios. Esto puede ser un antes y un después en la vida de los cristianos de nuestra ciudad. Yo no recuerdo nada igual desde la visita del Papa a Sevilla en 1992. Quizás sea muy atrevido por mi parte lo que quiero expresar, pero mi corazón me lo dicta así y quiero compartirlo con ustedes. Una de las cosas que más me han llamado la atención en estos días son las miradas. Miradas de hermanos, miradas de devotos del Señor. Esas son las miradas que yo he vivido años atrás a través de los respiraderos del paso del Señor cuando era costalero. Esas miradas que yo he visto tras mi antifaz cuando salía nazareno. Esos rezos y llantos fijados en el rostro de Dios. Por mi participación en los traslados en esta santa misión, estoy viviendo esas miradas de nuevo, pero de otra manera. Cuánta fe, devoción, plegarias y peticiones estamos viendo estos días. Cuántos fieles se han acercado al Señor hablando con Él, llevando a sus familiares enfermos, a sus mayores, a sus hijos. Imaginaros cuántas miradas en forma de rogativa, fe y agradecimiento. Solo puedo expresar mi admiración y me llena de orgullo ser uno más junto a ellos. Gran poder de los enfermos, gran poder de los hambrientos, gran poder de los humildes, de perseguidos y presos, donde Él esté está Sevilla, el aire donde su aliento, donde pasa el corazón, necesitado de un pueblo. Allí, donde ha llegado, donde Él quiere estar, en los barrios deprimidos, de ropa tendida y fachadas por encalar, se mezcla la necesidad y la esperanza, las penas y las alegrías, el llanto y la emoción contenida, y la gente que quiere ver al Gran Poder pisar sus calles y fundirse con Él en un abrazo largo y misericordioso. ¿Imagináis las cosas que ha escuchado en estos días el Señor? Muchos se han acercado incrédulos por ver esta imagen portentosa que es, por derecho propio, el Gran Poder de Sevilla. Pero otros, que ni siquiera piensan que en sus vidas la fe y la bondad del Señor pueden tener cabida, se han postrado ante Él, se han arrodillado, le han rezado y pedido que les ayude. Se han rendido a su grandeza y hemos visto en sus ojos una luz, un destello de amor y de esperanza. Él es capaz de todo. El Señor es el Evangelio, la imagen que hace temblar al mundo. Con Él andando las calles, no hay sitio que esté lejos. Donde tú estés, Gran Poder, está todo, Padre nuestro. Dedicado a mi hermano y compañero de trabajadera, Lolo Gómez. Un servidor de ustedes, Javi Jiménez.